Aquí están los jardines, ahí el palacio, ahí está la entrada, cerámicas, hay varias entradas y está abierto de 10 a 9 y media. Por ahí hemos entrado. Ahí al fondo se ve la mansión y todo esto es el jardín, todos los jardines que hay. Imagino que esto antes tenía agua, pero ahora mismo no tiene agua.
Hemos finalizado ya la visita en la mansión Munoa y nos han dado esto. Este de aquí también. Que dentro tiene este cosito. Y esto es lo que se puede visitar. El palacio se puede visitar. Hay que pedir cita con antelación en el Ayuntamiento de Baracaldo. Vale 2 euros la entrada del palacio, 1 euro si eres jubilado o estás en paro. Los jardines se pueden visitar gratuitamente, cualquier persona puede entrar, hasta se puede entrar con perro. El perro tiene que ir siempre atado, eso sí. Los garajes no se pueden visitar, pero si tú vas por el jardín, pues vas a ver un edificio pequeño al lado de una entrada, que son los garajes. Y también el palacio lo puedes ver por fuera, entrando en el jardín. Y luego hay una zona de cerámicas que son unos banquitos con unas baldosas muy bonitas, que eso es antiguo y eso se ve. O sea, está vallado para que no se estropee, pero se puede ver al entrar en los jardines. Entonces, todo por fuera se puede ver gratuitamente, los jardines se puede entrar y pasear por todos los jardines gratuitamente. Lo único que cobran es para entrar al palacio, que son 2 euros. Y entonces nos dieron este libro, que es la relación de Horacio Echevarrieta con la finca Munoa, que este fue pues el primer dueño, la persona que la compró y se la dejó a sus descendientes. Entonces por dentro viene la historia y todo. Luego también nos dieron esto, que habla de la casa. Entonces aquí esta podemos ver que es la entrada. Yo cuando fui entramos por aquí. Y aquí también hay unas escaleras para entrar. Entonces tiene como dos escaleras para entrar a la puerta principal que está por aquí. Esta era la zona de cocinas y donde la servidumbre trabajaba. Donde hacían la comida, tenían la comida almacenada, etcétera, etcétera. Esta es la planta principal, que es lo que se puede visitar actualmente. Hoy en día se puede visitar solo esta zona. Luego esta zona es donde estaban los dormitorios de los señores. Y esta zona de aquí, la última planta, es donde estaban los dormitorios de los criados o del servicio. Bueno, aquí te viene un poquito. Y os voy a enseñar el horario. Aquí tenéis el horario. El horario es de 10 de la mañana a 9 y media, de lunes a viernes, para entrar en los jardines. Y los jardines son gratuitos, entonces cualquier persona puede entrar. La mansión está en Baracaldo, en la calle Llano. Si queréis ir desde Bilbao o desde cualquier otra zona, pues fácilmente en metro podéis ir. Os tenéis que bajar en la parada de Cruces y salir por la zona de Llano. En Cruces hay dos paradas, dos salidas que son Cruces y Llano. Pues os bajáis por la de Llano. O sea, os bajáis en la parada de Cruces y salís por la zona de Llano. Y está enfrente, o sea, enfrente de la parada de metro, andáis un poquito para adelante y ahí vais a ver los jardines. Está todo vallado por fuera y tiene tres o cuatro entradas. Y luego una vez que os metéis por los jardines, pues podéis pasear por todos los jardines, vais a ver un edificio que era la zona del garaje, la mansión, el pequeñito lago que tienen, etc. O sea, todo se puede visitar gratuitamente, tienen también algunas estatuas en el jardín, la zona de cerámicas también. Y eso. Os dejaré la información por si queréis coger una cita para visitar la mansión. La verdad es que lo explican muy bien. Yo cuando he ido, pues había dos chicas que son las que te atienden y te explican muy bien, pues, cada estancia, cómo era la casa cuando vivían los señores, que tiene cada estancia, la historia de cuándo lo compró, de quién lo heredó, etc. Entonces te explican toda la historia, que fueron vendiendo partes del terreno. Antes era más grande el jardín, no era así tan pequeño como ahora. Antes pues tenía mucho más terreno y lo fueron vendiendo.
Y es lo que queda hoy en día, es lo que la familia, lo último que se quedó. Eso sí, si vais con el perrito, por ejemplo, que el perro puede entrar, tiene que ir atado. Porque está todo, tiene cámaras en los jardines, entonces, bueno, pues para que nos multen, pues eso, el perro tiene que ir atado. Y si hace sus necesidades, pues tenéis que recogerlo. Yo, por ejemplo, tengo estas bolsas que me compré en Amazon para mi perra. Y entonces yo me suelo comprar estos paquetes y vienen un montón. Vienen que así, son ecológicas. Entonces para contaminar lo menos posible y no usar tanto plástico, pues en vez de las del supermercado, que son puro plástico, la de los chinos, pues prefiero, me compré estas que son más ecológicas. Y vienen además muchas, así te olvidas de ir comprando porque ya tienes un montón. Vienen con este cosito, que yo la verdad no lo uso. Y son de carbón neutral. Pues eso. Yo me compré estas, ya os digo, pero bueno, que podéis usar cualquier bolsa, aunque si es ecológica, pues muchísimo mejor para no contaminar tanto.